jóvenes, a Ángel Rubí, a Rafael, a Cristina y a Diego, que no están en este momento, pues el trabajo que han hecho para armar esta colección, este trabajo, esta obra de vital importancia. La presidenta municipal, licenciada Juanita Celia Cruz Cruz, siempre nos ha invitado para que hagamos extensiva la invitación a los jóvenes artistas e ir formando la nueva generación de creadores, de grandes artistas de nuestro municipio. Muchas gracias. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de estar exponiendo aquí en Casa de la Cultura con mis compañeros Rafael Luna, Cristina Guerrero y Diego Zufán, que nos hizo falta esta vez. La exposición es con diferentes técnicas, pintura, grabado y dibujo. Y bueno, gracias. Hacer la invitación de que asistan a esta exposición, bueno, vean, perdón, la exhibición virtual, así como también adquieran obras de artistas, pues, emergentes y empezamos a reconocernos. Y asimismo, hacerles la invitación de que mantengan la sana distancia, sin cubrebocas, para que pronto salgamos de esta pandemia y podamos disfrutar lo que es una exhibición real y asistir a museos. Gracias. Y en primer lugar, pues agradecer este espacio y esta oportunidad que me dieron a mí como artista emergente, pues por exponer un poco de lo que nosotros los guajuapeños, y pienso que son varios y que incluso son personas que no tienen las posibilidades, pues, de exponer sus trabajos en espacios como estos. Así que, pues, muchísimas gracias. Y pues la recomendación para todos los que los van a ver, pues, es precisamente que acaten todas las medidas de la sana distancia, pues porque precisamente espacios como estos, pues los disfrutamos mucho más, pues cuando estamos presentes, ¿no? Entonces, pues... Hola, buen día, mi nombre es Ángeles Rubí Nicolás Bolaños y en esta ocasión tuve la oportunidad de exponer en Casa de la Cultura de Jocuapan de León. Estoy exponiendo esta pieza que se llama Paz y Progreso o Democracia y Libertad, que es una pieza basada en el general Porfirio Díaz, quien para mí es un personaje muy controversial. Está realizada con una técnica de lápiz a color, con una medida de 25 por 31 centímetros y está en venta. Para los que gusten comprarla, está exhibida en Casa de la Cultura. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Guerrero y en esta ocasión tengo la gran oportunidad de exponer una de mis piezas en Casa de la Cultura. Mi pieza lleva por título Vendo la carne. Es una técnica de óleo sobre barro, esto debido a la gran inclinación que tengo por la alfarería y a las artesanías que se crean en la región y en las distintas regiones que componen a nuestro estado de Oaxaca. Esta pieza está inspirada sobre todo en la vida silvestre, y es más que nada una invitación a todos nosotros, los seres humanos y personas que habitamos en el planeta, para respetar la majestuosidad de lo que es la vida en la naturaleza. Muchísimas gracias y solo para mencionar que esta pieza está a la venta en caso de que alguno de ustedes quisiera adquirirla. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Luna Rivera. Soy licenciada en artes plásticas y, bueno, este es mi obra, ¿no? Esta obra es un lino grabado y la técnica, bueno, es lino, un material plástico que es semejante a la suela de zapatos o a las llantas. Su material es muy suave, que permite grabar y hacer líneas más delgadas para su elaboración. Asimismo, esta obra, pues bueno, por mencionar esta obra, me encanta porque representan dos aspectos relevantes, ¿no? Lo que es la niñez y lo que es como la vida adulta, entre el deseo y también como la cuestión simbólica del deseo.